En una zona semirural, a 12 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra el IPEM número 12, anexo Socavones. Aquí, los estudiantes de sexto año, que están a punto de egresar, se cuestionan qué hacer luego de terminar el secundario. ¿Qué te imaginas haciendo acá algunos años? Estudiando en una carrera y bueno, quizá sería mi sueño. ¿Cuál sería tu sueño? Profe de historia y si no, soy ingeniero. Bueno, ahora cuando termine secundaria tengo pensado entrar al servicio penitenciario, guardia y cárcel, así que mi único futuro que veo es ese. Tengo planeo de estudiar algo o hacer como un cursito de peluquería. Y de acá a algunos años, uno de los primeros pensamientos es estudiar, seguir lo que hasta ahora mi cabeza tiene. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Qué carrera? Comunicación social. Sí, tengo varios planes. Tengo hasta el plan, no sé, F, creo, no sé. El principal es arquitectura. Bueno, lo que yo tenía pensado era entrar a la policía. Y la otra propuesta que tenía era de ser maestra jardinera, pero quedé más en lo que es policía. Bueno, a mí cuando yo era chiquito me gustaba dibujar mucho y bueno, me dibujaba un poco de todo y después cuando empecé a ver un anime, empecé a dibujar eso. Toda mi familia me dice que yo dibujo bien. La mitad de mi familia me dice que estudio arquitectura porque tenía buenas cosas, pero a mí no me gustaba. Y yo le dije que no me gustaba eso, así que yo no quería. ¿Y la otra mitad? Y la otra mitad vos tenés que seguir lo que a vos te gusta, hacer lo que vos quieras y eso. Mi familia me da apoyo. Sí, me han dicho de que también si no hay la posibilidad de lo que es la policía, que puede ir a la universidad, pero sí hay apoyo. No le gusta mucho. Yo soy un bachazo en historia, así que ellos quieren otra cosa. Pues, yo sigo lo que me gusta. Como por parte mía o parte de mi familia, siempre tuve como un apoyo, o sea que siempre lo voy a poder solucionar con ellos. No poder. Sí, que en algún momento me trabe. ¿Con las materias? Con todo, en algún bache. Sí, yo soy muy... todo bien y de la nada me va algo mal y me quedo con el que me fue mal. Y me trabo. Y a veces me da miedo a cómo puede llegar a pasar y qué me esperará. Que puede ser que, la verdad, me encanta tanto que puede ser que hasta que me aburra. Y es el miedo. Y es el miedo mío que me llega a aburrir y no sepa qué hace después. Luego de plantear sus dudas y temores en trabajos realizados en clase, los estudiantes comenzaron un proceso de investigación buscando alternativas para seguir estudiando o contemplar posibles salidas laborales. Como parte de esta búsqueda, visitaron la muestra de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba y entrevistaron a estudiantes de diversas facultades. ¿Qué dificultades tuviste? Dificultades con respecto a la carrera y el cursado pueden ser que tuve con respecto a las exigencias de los trabajos y la exigencia personal a la hora de llegar a la entrega de un trabajo. Eso principalmente fueron las problemáticas. Mis dudas eran principalmente... no saber qué hacer con mi vida, tipo no tenía idea para qué lado ir, solamente sabía que era buena en inglés, pero hasta ahí. Entonces mi preocupación principal, por ejemplo, era quedarme sin carrera, tipo que mis papás me manden a Córdoba y no encontrar nada y que todo ese esfuerzo
haya sido en vano. Mi dificultad vino más bien quizás por una cuestión de que yo soy del interior, soy de Tierra del Fuego. Entonces, bueno, venirme hasta acá para estudiar fue toda una dificultad más bien económica. Pero bueno, también encontré que en la facultad hay un montón de herramientas que te dan como regímenes de alumno trabajador, becas, que te ayudan también a poder sostenerte en los estudios. Ah, bueno, un consejo que daría y creo que bueno, está bueno animarse, digamos, porque el consejo sería eso, animarse, digamos, a probar, digamos, porque yo me inscribí primero en la carrera de profesorado de matemática y pensé que me gustaba eso y al final no me terminó gustando. Y después, bueno, me anoté a la carrera de trabajo social y fue algo espectacular. Gente que investiguen mucho en la página de la Facu, hay mucha información de todas las facultades, bueno, la muestra de carreras es una instancia importante, que pregunten tal cual esto que están haciendo está bueno, y que si por esas casualidades no les gusta lo que arrancan, que no tengan miedo de cambiarlo, de probar cosas nuevas, porque bueno, obviamente que es algo muy importante. Yo siempre digo, aprovechen mucho el espacio, los lugares que tiene la facultad para habitarlas. La Facu no es solo venir a cursar, venir a sentarse, a leer, a rendir, sino que también tiene un montón de espacios de sociabilización que son súper lindos y que también ayudan y terminan haciendo la formación. Entonces, mi primer consejo es ese, conozcan, busquen, participen, que la verdad es que así se hace mucho más rica toda la experiencia. Gracias. Más adelante, recibieron la visita de egresados de años anteriores, que compartieron sus búsquedas y experiencias vinculadas al trabajo y al estudio de distintas carreras. ¿Qué año egresamos? 2021. Hace 2 años. ¿Qué estás estudiando? Para profesora a nivel primario. ¿Tuviste alguna dificultad a decidir la carrera? Sí, tenía muchas carreras en mente. Hice gastronomía 2 años y después ingresé a psicología y a magisterio al mismo tiempo y se me hizo muy pesado y entonces dejé psicología y seguí con magisterio. Lo primero que intenté hacer fue trabajar y después me di cuenta que el trabajo necesita más capacitación para que se valore más. Entonces eso fue como mi duda fundamental, ¿qué hago ahora? ¿Y cómo me iba a ir en lo que yo tenía pensado hacer? Porque estaba entre la música y el ejército y busqué la forma de juntar las dos y hoy en día soy músico militar. ¿Estás estudiando? Hice el cursillo de psicología, lo rendí 2 veces, me fue mal y el año que viene volveré a intentar de nuevo. Quise hacer el ingreso de abogacía y me fue mal. Así que después, bueno, hice administración en el IES y dejé porque pagaba mucho. Sí, yo sabía en ese tiempo que quería hacer, o sea, que quería estudiar tripulante de cabina, pero no sabía dónde, cómo iba a ser, cuánto tenía que pagar, porque es privada, y así fue. ¿Y vos? Yo estudio criminalística y no es una carrera que esté en la pública, es una carrera privada. Les diría que estudien lo que ellos quieren, lo que ellos decidan, que no se dejen influenciar por los demás. No me animo a volver a rendir, pero no me dejaría. O sea, así me vuelvo a ir mal, lo haría de nuevo hasta que me salga. Porque es algo que yo quiero para mi vida. O sea, si es algo que uno desea, que lo luche. Es difícil, porque la vida después del secundario es difícil. Como que todo va así, y tiene que ir así, supuestamente nuestra cabeza, pero va así. Que no es malo perder un año. Sí, no es malo. Es no parte es malo de la vida. Dejar la facu. Hay mucho tiempo para terminar la facultad, ¿no? Son jóvenes, porque sí. Siempre los padres dicen, no, terminan el secundario y ya empiezan la facultad. Y bueno, y si no se puede, lo intentan el otro año y así. Claro, hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades, sí. Que hagan lo que realmente les gusta, que busquen hacer lo que realmente les gusta. Y que vayan por eso.
Ale, sácame el patrón, no hacen nada. Digo sí, pero no se acuerdan. Otras para acompañarme en un recorrido, eso pensaba que hicieran más eso. Yo acá nunca me besé con nadie. Vení a la escuela, mami. ¿Qué cosa? Yo vengo pensando un montón en eso. Tomé horas en un centro. Entonces estoy ante otra realidad. No puedo creer la mentalidad de pueblo que tengo, porque mi experiencia docente ha estado sobre todo acá. Entonces estoy re acostumbrada a que nos manejamos. O sea, tenemos un código acá. Una manera de relacionarnos. ¡Ay, cuchulín, trin, que pasan los camiones, que saludamos! Todo eso es parte de nuestro universo y está súper naturalizado. Ahora, vos salís de acá y pasan otras cosas, como que nadie te conoce. En la facultad vos podés caer un día vestido de varón, un día vestido de mujer, se debería de probar esa, y no va a pasar nada porque nadie se va a dar cuenta. Hay algo del anonimato que es re interesante. ¿Interrumpo? Muy bien. Es rapidísimo. Necesito para para comunicados para mañana, sí o sí, tienen que asistir. ¿Estamos? Ahí te lo agarré. Sí o sí, ¿eh? Ahí está todo dicho. Gracias. De alguna manera les quiero dar las gracias por haberme hecho pensar en un montón de cosas que tienen que ver conmigo. Con momentos lindos compartidos, con momentos feos también, porque en esas cosas me puse a pensar y he cambiado de opinión. Por ejemplo, no creo que le falten ganas, de entusiasmo y pilas. Creo que no se le cree. Y creo que en ese sentido hay algo que todavía no terminó de resolverse. No se creen lo poderosos que son y la cantidad de cosas que pueden hacer por el mundo. Más allá de sus ganas, su individualidad y las elecciones que puedan hacer como personas, hay algo que también, salvo Simón, el resto del curso que es humano y tiene corazón, no me entiendo. Eso todo emocional y todo. Estás incluido. Tiene mucho para dejar para afuera. A toda la gente que no tuvo la posibilidad de crecer en una comunidad como esta, donde cuidamos amorosamente, donde no dejamos que las cosas pasen por pasar. Hay mucho de eso que tiene este sexo. Está bueno que salgan al mundo a comérselo, porque lo tienen acá. No quedarse en la casa esperando que las circunstancias vengan y acontezcan. Mientras más nos familiares, mientras más nos familiares hay, más ganas de salir de la casa y hacer cosas que tienen que tener, ¿sí? Para no repetir historias. Porque si uno se queda ahí, va a seguir alimentando lo que no está bueno. Y la familia tiene cosas lindas y cosas malas, pero uno las ve y las puede trabajar mejor cuando toma distancia, cuando se alejó un poquito. Entonces, eso. Gracias por haberme permitido transformar. Esperamos haber podido generar algo. Y yo también le quiero agradecer a la Sofía, Joaquín, porque entre todos vamos construyendo esto del video. El video ha sido una excusa. No tenemos idea qué es lo que va a salir en este material. Pero fue la excusa para hablar, para compartir, para buscarle la vuelta. Bien, ahí va. ¿Para dónde crees que miren? Así. Bueno, en mi caso, en este último tiempo que tuvimos esa muestra de carreras, estaba muy negada a la facultad. Y hay algo que siempre me gustó desde muy chica, empecé. Y ahora como que me empezó a gustar más, que es la carrera de danza. Y me enfoqué más en eso. De empezar el año que viene, acomodar mis tiempos y todo eso. Y me gustaría empezar la facultad. Y lo que me quedó de los egresados es no tomar los consejos de los padres. De no vayas para allá, andate, enfócate por acá. Está bueno porque te deja una enseñanza saber que los egresados pasaron por ese mismo obstáculo. Yo cuando fui a la muestra de la carrera de maestra jardinera, estuvo muy bueno y me da un poco de miedo que no pueda. O sea, estoy medio indeciso también en la carrera que di en la UNC, pero yo estoy decidido por esa carrera, así que de una. Bueno, yo no tengo ningún plan todavía porque no sé qué estudiar, qué carrera elegí. Porque cuando fuimos nosotros, o sea, había mucha carrera y no me decidía con cuál hacer, si eran
mucho, todo eso. No, todavía me estoy decidiendo. ¿Y hay alguna que tengas ahí? ¿Qué tenés en mente? Y la verdad no sé. Ahora en junio me voy a Bulgaria. ¿Bulgaria? Sí. Sí. Así que después cuando vuelva, sí. Si no me voy a otro lugar, me estudio. Pero... No, trabajar. Me voy con trabajo, sí. No, mi familia ahora sí me apoya. Me dice, vos si querés estudiar esto, metele, dice que vos podés. ¿Y antes que no te apoyaban? Sí. Sí, después un hombre que le vende las cosas a mi abuelo me dice, pero te tienes que fijar bien, dice, si estudias esa carrera, dice, ¿por qué no ganan tanta plata? Dice. Y yo le dije, a mí no me importa la plata, le digo, si a mí me gusta, yo voy a estudiar eso. Voy a hacer las dos cosas a la vez si me dan los tiempos, ya me voy a organizar. La verdad es coso, es como estar en la cuerda floja. Siento que me voy a caer, pero no sé por cuál. Claro, qué largo caerme. Bueno, en este tiempo, mis familiares me dijeron que no, que historia no, porque no va a ganar plata, que ganan poco, por tema de dinero, que no es lindo que haga esta cosa o que haga la otra. Y yo voy por lo que me gusta. Yo tengo que estudiar para ser alguien el día de mañana, cuando quiera formar una familia y soy alguien. No, eso es algo como por decir, ponerle como un nombre. Pero nosotros ya somos alguien, ella ya es alguien, todos somos alguien ya. Sin embargo, o sea, decir sí, tengo un título de o soy algo, o sea, tal cosa, seguimos siendo la misma persona y vamos a hacer quizás que un poquito más, pero ya somos algo, no es que ahora somos nada, somos nadie. Ella hace peinados lindos y ya es alguien, quizás ya alguien la conoce y dice, che, ella hace peinados, Simón hace tal cosa, todos ya somos alguien con lo poco que hagamos, ¿me entendés? Eso es. Lejos de los edificios del centro cordobés, los jóvenes de Socavones sueñan con cumplir sus metas y transitar sus propios caminos.